hay un instante en la vida que te ofrece un cambio, ¿no? La propia vida, una oportunidad de algo. Y ese instinto que nos empuja hacia la felicidad, pues hace que lo cojas. Un día hace algunos años, con unas cervezas por testigo y las paredes, seguramente de cualquier garito de esta ciudad, todo comenzó. Sí. Cuatro estudiantes se encontraron en esa encrucijada donde, cuenta la leyenda, alguien vendió su alma al diablo por un blues. Pero bueno, sin llegar a tal extremo, ellos descubrieron que alguna razón debía de tener el universo para haberlos reunido allí, donde un día alguien vendió su alma por un blues. La pregunta era clara. ¿Nos la jugamos? La respuesta al unísono, ¡sí! ¡Adelante con ella! A las protagonistas de esta historia, ya las conocemos. Lo que hacen, también su historia, no es diferente de las de otros grupos, pero también os advierto, amigos oyentes, que no hay dos historias iguales. Thursday's Pussy Dogs. Sí, amigos, han vuelto y lo han hecho con otra creación, Howling Like a Seawolf. Y aquí las tenemos. Chicas, buenas noches. Buenas noches. Yeah. Eider, el micro no quema. Estoy intentando mover porque no. Hemos pegado la silla al suelo porque el último invitado intentó llevársela. Cuidado. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas. Muy buenas. Muy bien, muy bien. Hace 2 años te tuve que repetir lo de buenas noches, chica. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que vinieron, qué bueno. Oye, María, Eider, Manel y Alice, oye, os tengo que agradecer que os hayáis sentado en el mismo orden que hace 2 años. No habría sabido quiénes éramos, ¿no? Porque si no, decía, estás, ya me has liado. Si se cruzan, ya vale. Vais así también, puestos en el escenario, además, ¿no? Pues sí, no. Bueno, más o menos. Más o menos. Sí. Nah, a lo mejor Eider un poco en el plano del fondo, pero, ¿no? Un poco así. Bueno, es verdad. Es sí. Que igual si nos colocamos de otra manera no nos reconocemos. Claro, Alice, tú sueles estar a la derecha y mirando sí. A todos con los teclados, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Eso es? Sí, es la idea. Qué bueno. Bueno, pues, oye, de puta madre, ¿eh? Me alegro mucho de teneros por aquí. Nos hemos visto a lo largo de estos 2 años, pues por ahí, ¿no? Comprando, por ahí, con los hijos, etcétera. Ah, no, que vosotras sois jóvenes. Sí, ya. Sí, sí. Oye, os ha costado mucho. No, oye, estamos súper contentos, Esther, Janis y yo, porque normalmente tenemos que bajar al cruce a buscar a la gente. Pero, en serio. Has dado unas vueltas. No verás el mensaje de. Ah, sí. No sé ni dónde lo tengo. O sea, pues menos mal que no me has llamado, si no. Hemos hecho re-rotondas. Habéis desgastado la rotonda ahí. Bueno, hace 2 años te. Vinisteis a presentar aquel Aritz Orgasm, ¿no? Sí. Que todavía no sé qué significa. Orgasmo de roble, ¿no? Eso. ¿De robles? De roble. Del roble. Ah, del roble. Ah, vale. Aritz. Yo decía, yo tengo un amigo que se llama Aritz y sí. Digo, mira, están dedicando un disco. Al polvete que hizo aquel día. Bueno, ya sabes que todo no se cuenta, sino que guardas un as bajo la manga siempre. Aquel, un buen trabajo que os ha llevado por unos cuantos escenarios. Y bueno, ya por romper el hielo y empezar a hablar de cosas más interesantes, ¿no? ¿Cómo os ha ido estos 2 años? Así un poquito, a modo de resumen, habéis recorrido un montón de escenarios, ¿no? Contadnos así un poquito, no sé, María, parece que quieres hablar, con la mirada le pides permiso, no te preocupes, puedes hacerlo, tienes el micro abierto. Pero acércate. Pues la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos tocado en muchos sitios, hemos estado en Málaga, en Barcelona, en Vitoria, en Bilbao, en Pamplona, hemos tocado en escenarios grandes y pequeños, de aquí, en
No sé qué más sitios. Hemos ido a Zaragoza, hemos ido a Logroño. Pussy. Y no sé, la verdad que muy bien. Nos ha dado mucho de sí. ¿Habéis compartido escenarios con grupos así importantes que os hacía ilusión hacerlo? Lo de compartir escenario. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, claro, compartido en Burlada y así. Pero ahí de la que hablar. En Burlada y así que hemos compartido cartel con. Con la teaser, ¿no? Don Marcel, que está todo el micro. ¿Cómo eran la teaser? Blues Band. Sí. Los Liz de Lewis. ¿Quién más? Jet Bones, ¿no? Jet Bones con Mambo Jambo. Mambo Jambo, no sé cómo se dice. El Jambo, sí. Jambo. Valerdi. Sí, hemos compartido ahí. Qué bien, qué ilusión. Y bueno, y en el Iruña Rock del. Bueno, Alba, claro, y ahí con. No os vimos por mi culpa. Jodido, ¿no? Me dio un chucho ese día. Luego más tarde. Soy joven. Y alguien me debió escuchar. Venga, va, tira, vete al Iruña. Y me fui. Luego, gracias, porque todavía me acuerdo que me ofrecíais tortilla. ¿Quieres tortilla? ¡Buah! Es que tortilla había para nosotros. ¡Qué tortillaca teníamos! ¡Tortillón! ¡Tortillón! Aún huele la furgoneta. Como si fuéramos la Kelly Family, nada más que éramos cuatro. Es una tortilla para 20.000. Tortilla la hostia. Sí, sí. ¡Qué rica! Bueno, pues entonces vamos a entrar directamente pues al disco este que hoy venís a presentar, vuestro segundo engendro, iba a decir, o sea, engendro en el buen sentido de la palabra, ¿no? El que engendra tiene engendros, recoge, ¿no? Es verdad. Yo tengo dos engendros que no son míos, son de la madre de mis hijos, pero vamos, son míos. Y son muy guapos. Bueno, pues eso, Howling Like a She-Wolf. She-Wolf, que es loba. Loba, no, o sea, pensaba que estabas loba. Diciendo. No, es que yo había leído loba por ahí, claro. Pero me miraban como mal y digo, pues zorra. Los zorros no sé si se aullan. O sea, me estaban defendiendo. No. No, yo, bueno, zorra, loba, ¿qué diferencia hay? El rabo. No sé, pues es una especie animal. Básicamente la especie, sí. No, es loba. O sea, la intención es loba. Lo de atrás, digo, no. Tú, a ver. No tengo ni idea. Yo no, del gato. Los zorros no aullan, ¿no? No, eso no me suena. Nah, harán algo parecido, pero no, sí, aullan. No sé, el mítico es el aullar del lobo. Vale. Sí, bien. No tengo ni idea. Bueno, algo que hemos aprendido. Muy bien. Eso es. Bueno, entonces, maullido de loba. Sí. Qué bueno. Aullando aullido. Como una loba sería aullido. La traducción. Como una loba, eso es. Bueno, pues eso es lo que quería que me dijerais. Bueno, este es el nombre del disco que ya solo por el nombre induce a querer escucharlo. Y bueno, una vez que uno lo escucha, pues puede estar probablemente un poquito más loco que antes de haberlo hecho. Yo lo he hecho antes. Ayer era un tío un poco normal. Hoy soy un poco más anormal. Os lo juro, os lo prometo. Pero eso es bueno. Es parte de la base, ¿no? De la felicidad. Hace 2 años nos contabais que el siguiente disco lo queríais hacer con calma. Con calma. O sea, no, eso decíamos, ¿eh? ¡Qué visionaria! Además, y además decíais, no queremos que nadie nos empuje. ¿Os ha empujado a alguien al hacer el disco? ¿Eh? O sea, igual debería haber. El reloj. Hemos empujado nosotras un poco también. No, o sea, al final os habéis dicho, coño, venga, a ver si sacamos esto, que llevamos aquí ya año y pico, ¿no? Sí, vale. La verdad que al final tuvimos una mala planificación desde el principio. Sí. Sí, bueno, esto de lo queríamos hacer bien, pero al final pegamos una novatada ahí de cuidado. Estamos acostumbradas a grabar en estudio y así. Entonces, bueno. Pero que, Manel, ¿qué es hacerlo bien? A mí me parece que está bien hecho, ¿eh? No, otra cosa es que tú dices, ya, pues si supieras o si sabrías, como dice aquí en Pamplona. No, pero la ejecución, más bien, del proceso. Eso. Vale. Eso es. Sí, ¿no? Que hemos tardado casi un año desde que empezamos a parirlo. Entonces, pues... Y eso que tenías ya unas cuantas canciones, ¿eh? Sí. Pero mal. Menos mal. Oye, por el camino habréis compuesto más. Sí. Tenéis más composiciones, ¿no? Mm.
Hay cosas ahí esqueléticas. Sí. Las hay. ¿Para el tercero? Sí, pa, ya el tercero lo queréis hacer bien y tal, ¿no? Decidme algo para cuando el con calma venga, queremos hacerlo. Oye, decidís en el otro. En realidad la intención de este era plasmar, ¿no? Grabar ya las canciones que teníamos hechas y empezar, ¿no? De nuevo un poco, pues venga, vamos, a partir de ahora, o sea, en el disco este hemos grabado canciones que ya estábamos tocando en algún... Mm-hmm. En los últimos bolos. De hecho, hay una canción que es la que tocasteis aquí, la de Blues Woman. Eso es. Entonces, bueno, la intención era eso, pues de dejar grabadas todas estas canciones y bueno, a partir de ahora empezar, ¿no? Ahora sí que empezaríamos pues de cero y empezando desde el principio. Oye, la grabación, ¿qué decís? Que ha sido un poco horror. Horror no. Nuestra planificación. La planificación horrorosa. Sí, a eso me refiero. Sin haber ensayado y esas cosas. ¿Ha sido en un estudio en esta ocasión? ¿No ha sido en tu estudio o en tu casa o como lo hicisteis la otra vez? Que era que eso fue todo desde... no sé, en tu casa, desde tu ordenador o en fin. Sí, fue casero. Todo casero. ¿Y cómo ha sido esta vez? ¿En qué estudio? Todo eso. Porque claro, yo tengo que deciros, amigos oyentes, que he abierto el disco hace 10 minutos. lo he escuchado y tal, porque lo tienen colgado en las redes y en su página web. Eso es. También en el... ¿Cómo se llama? En el Bandcamp y en el este que pagas las canciones. En Spotify. En iTunes, en todas partes está. Lo está escuchando estos días conforme cogía la vía esa por el Spotify. Uh-huh. Y decía, oye, ¿cómo tarda esa vía esa? Ah, no, que estoy escuchando esta que dura 8 minutos. Black hole. 7:59. Oh, vale, perdón. Pues Alice, no perdón. Nos pasemos. Sí, igual me pasaba, sí. No, tienes razón. José de la Navilla Besa también, un poco. Sí. No, pues efectivamente. Es que como cojo la 8, y hostia, podría haber cogido la 6. Esta vez. Pero bueno. Bueno, nos contabais algo de los estudios, el estudio donde ha sido, dónde habéis grabado, todo esto. Pues, bueno, no sé, es que he hablado mucho, ¿no? Pero bueno, hemos grabado con Raúl Elizalde, hemos grabado en su estudio. Uh-huh. Y nada, muy a gusto, la verdad que ha tenido mucha paciencia con nosotras y nos hemos sentido bien allí. Lo que pasa es que, claro, más que planificación, también es que... Nos cuesta mucho coincidir en horarios, ¿no? Entonces, claro, dices, sí, pues grabamos esta semana, pero es que luego igual no podíamos ir todas, o solo podía ir una, o no coincidíamos cuando podía Raúl, o no... Entonces, al final se alarga un poco la cosa, pues por cuestión de horarios y tal, más que... Entonces, ¿ha sido un poco a la americana? ¿Todos juntos? ¿O no habéis ido por grabando cada uno lo vuestro y luego la mezcla? Hemos grabado tres temas, ¿no? Cuatro, ¿no? Tres. A la americana. El resto ha sido todo, pues cada uno turnos. ¿Te ha hecho gracia lo de la americana? Sí, es que yo sé. No sé, yo siempre he oído que cuando vais todos a grabar juntos, a tocar el tema sí, y queda plasmado, eso es a la americana, ¿no? ¿Sí? Pues tres temas han sido así. El yankee, ahí. Bien. Sí. A ver si ahí la gente adivina cuál es. ¡Ay! Sí, lo ha puesto, pero bueno, lo pone. Lo voy a mirar. No veáis el disco. Va a hacer el chulico. Bien, bien. Pues guay. Y luego... Claro, estamos preguntando, claro, entonces, ¿qué ha sido de Gargamel Records? ¿Qué ha sido ya? ¿Quedó? No. Está por ahí, ¿no? Eso... Ahí está. Vale. O sea, en un momento dado se tira del estudio. Ahí está. La intención también era un poco delegar todo eso, ¿no? Y que nos podamos dedicar a otras más cosas más relajadamente. Y bueno, y así ha sido, me refiero que hemos tenido el apoyo de Raúl, que gracias a él, vamos, que también... Además, y como productor, pues desde fuera también se ven otros matices y se puede llegar a otros una puntos. Una persona de fuera, no, ha sido muy interesante el trabajar con él, desde luego. Y bueno, esta era un poco la intención, ¿no? Vale, yo aquí veo que hay, al final, 12 temas más un bonus track. Yo este bonus track me acabo de enterar ahora. Ah, ¿vale? Es que solo está en el disco físico. Ya, vale, me acabo de enterar ahora. ¡Qué ilusión! ¡Pablo! ¡Qué bien!
¿Ha habido descartes? De, quiero decir, cuando ibais con la idea ya de grabar este Howling Like a Free Wolf, ¿ibais ya con estos 13 cortes o ibais ya con el 12 y el 13º? Ya veremos. Que había, no, había 14. Sí, había más. Hemos sí, había más. Ha habido descartes. Vale. Sí, sí, sí. ¿Qué les ha pasado? No daba nada, la realidad talla. Temporal ah, sí, no, de la temporalización nos aplastó. Lo que hemos estado hablando. ¿No? Ey, o sea, he oído a Einstein. ¿Qué términos? Sí, sí. Llevo mucho rato callada deseando decir. No, Alice, no, no. Le ha dado tiempo a pensar toda esa frase. Si tenéis sed, podéis. Mira, detrás del cartel ese de Planeta Ruido hay una nevera llena de cervezas. Venga, abre. Necesito por ruido. Venga, abramos todos a la de la lata. Bueno, hay sonidos. ¿O algún instrumento de esos que se pueden meter pregrabados o programados? ¿O es todo lo que habéis hecho vosotros? Yo es que ahí he visto... A ver, esta pregunta viene al hilo de que, escuchando todas las canciones estas... Ostras, tío, o sea, ahí... cuando os he dicho que casi me vuelvo loco, es que además, con la última canción, es para volverse loco del todo. Ya hablaremos de los temas ahora. Pero hay sintes o... Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Mucho tema de esto. Eso es, hay sintes. ¿Te han hecho currar mucho en ese sentido, tío? No. No, yo me he limitado al Hammond. Lo que suena de Hammond lo he hecho yo. El resto de sinte y todo esto ha sido idea de Manel. Lo ha metido él. Y luego, para los directos, que te vas a encargar tú también de eso, ¿no? ¿Puedes tú estar en todo, Manel? No, en realidad, ¿claro? Lo hacemos entre pues María, Alice y yo. Ajá. Que pues se trata de andar con pedaleras y intentar buscar los sonidicos estos. Sí, sí. Ostras. Pero bueno, sí que en el disco, en principio, el corte del disco en general, hemos buscado que sea la línea de un directo. O sea, no hemos querido falsear más que lo que podemos ofrecer en un directo. Pero bueno, también pues hay temas en concretos que decimos, joder, en un disco hay que aprovechar que también hay un disco. Entonces creemos que pues un poco de producción a nivel de síntesis y así, pues le ha apoyado mucho, ¿no? Es también es puntual, o sea, no es una característica del disco. Exacto. Creo que es en este tema y ya está, ¿no? Hay un banjo también, no llevamos un banjo en directo. ¿Un banjo, sí? Sí, una salida de banjo en uno de los temas, pues tampoco llevamos un banjo en directo, está grabado, ya está. Es muy curioso lo que dice Manel. Porque claro, al final la grabación de un disco, yo creo que lo normal es pensar en voy a grabar X número de canciones y luego las llevaré al directo. Pero tú, el pensamiento vuestro ha sido al revés. Vamos a pensar en un directo, a ver cómo lo metemos en un disco desde un estudio, ¿no? Ya. Es buena esa... Sí, muchas de las canciones ya las tocábamos en directo, entonces las pensamos para el directo siempre. Luego, pues para grabar ya se verá. Pero claro, en principio las canciones las hacemos y las creamos en el ensayo entre todas y va saliendo como para un directo. O sea, pues ¿cómo haríamos esto? Esto igual es un rollo, o esto no sé. Yo creo que siempre pensamos un poco... O sea que estas canciones han sido creadas un poquito como siguiendo la misma línea que llevabais hasta este momento, ¿no? Pues más o menos tú sueles hacer las letras, ¿eras tú o quién era? No. Y luego ella las traducía. ¿Cómo era el tema? Que tú, tú eras la que sabías el inglés aquí, ¿no? María. María hace las letras. Sí, ¿María? Vale, más, pues nada, no. La que me quedaba. El que hace las letras es Manel. Las letras las hace Manel. Sí, y luego vamos revisando que esté correctamente no el inglés. Ya está, pero... Vale. Lo que pasa es que hay traducciones literales, que no hay palabras en inglés, las traducimos literalmente del castellano. Ostras, es verdad, me acuerdo que me dijisteis que en el otro no había libreto porque no, porque decías, bueno, es que para poner lo que hemos dicho igual está mal. Ahora os habéis arriesgado, ¿eh? Sí. Bueno, yo no os voy a sacar faltas porque no tengo ni idea. No, pero me han hecho pronunciar bien por eso, ¿eh? Esa es la putada. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido todo este año haciendo? Claro, tú no sabías inglés, habrás aprendido, ¿no? Por cojones, casi. ¿Cómo? No. No. Sabía todo. No, como yo, ¿no? Somos tocayos. Ya. Vamos.
O sea, que tú escribes en castellano, digamos, o escribes en catalán y luego lo traducen. Pues escribo directamente en inglés. Oh, sí. Es más fácil crear una de estas canciones en inglés, ¿verdad? ¿Lo qué? Pero traduciendo directamente, entonces salen estas cosas, ¿no? O sea, en realidad la traducción no es el fuerte, al contrario, es un escándalo. Y justamente creemos que es uno de los puntos fuertes con el que jugamos, ¿no? Mm-hmm. Que las letras, y por eso hemos decidido de poner las canciones en este libreto. Porque si lo lee o si lo escucha nuestras canciones un inglés, un nativo, no va a entender nada. Porque necesitas ser castellano, bueno, o sea, necesitas entender el castellano y entender el inglés para dar sentido, comprender completo. El sentido. Eso es. O sea, ser castellano parlante, pero haber estudiado inglés en el cole. Bueno, sí, o sea, no sé. Nuestros hijos las entenderían. No, eso traducción agua fiestas. Agua fiestas, la traducción es, pues, water parties, ¿no? Entonces el palo. Claro. Pues así va, más o menos. Nivel, ¿no? Expresiones castellanas, pero traducidas literalmente. En inglés no forman una expresión inglesa, pero si sabes castellano y traduces el inglés, pues te sale la expresión que es. Qué bueno. Para a googlear. Luego echar mano de metáforas y de sinónimos también. Muy bien, entonces vamos a empezar a repasar un poquito las canciones, si os parece. Ay, madre. Corte uno. Yo, o sea, os libráis de que no entiendo lo que decís, así que me lo tenéis que explicar. Hay algunas cositas que no sé. Por ejemplo, flower sip. Sorbo de flor. ¿Qué es eso? Sirope. Sí. Sirope. Sí, sorbo. Sí, sorbo. Sí, un sorbo. Sirope de flor. Sí. Esto es. Habla la historia, pues eso, que de una persona que va de flor en flor, ¿no? Oh, es un poco la expresión. Que eso es. Sí, floreando, eso es, claro. Viene un poquito de aquí, un poquito de allí. Para los detalles, al bolo. Y luego... Eso, hay que guardar cosas. Más detalles el viernes a las 10 en Garasi. Hombre, es mejor que cantéis en vez de poneros a explicar qué quiere de cada cosa, ¿no? No, pero se explica un poco. Se hace una intro, sí. Pero, oye, pues eso, abre este tema, el disco, este tema, pues que es... Yo creo que al final, una vez que lo escuchas, me dices, bueno, ya sé lo que me encuentro aquí. Es como una carta de presentación de lo que viene después, ¿no? De los otros 11 cortes más el 13º, que es el bonus track que acabo de descubrir. Además, es también he visto que seguís en ese rock psicodélico y, bueno, el sonido totalmente setentero. Os habéis puesto ahí un velo de los 70, parece. Es lo que nos sale, no sé. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Es al final donde acabamos llegando. Un poco. Sí, pues nos pega que suene así. Sí. ¿No? Bueno, si es lo que sale. Opa, adelante, ¿no? Moonlight, luz de luna. Eso ya lo sabía yo, Esther, que me mira diciendo. ¿Eh? Esa era muy fácil. El corte número 3. ¡Hostia! Esta es buenísima, buenísima. Mira, Two Scallops on the Way. No me acordaba. Al loro con este título. En ese tema es donde está el título del disco. Aquí está. Ah, vale, aquí está escondido. Bien, bien, bueno. Pero tengo una duda. A ver, ¿qué coño son los scallops? Yo creo que son escalopes, pero no, como no, soy un poco inútil. Son vieiras. Vieiras, efectivamente. Vieiras. Eso es, dos vieiras en el camino. Eso, yo creo que me lo... Porque yo tengo mucha imagen. ¿Te imaginas? Ah, no, es que no me lo... A ver, yo hago aquí las preguntas, las hago yo. Vaya. Dos chirlas. Pues dos mujeres, ¿no? ¿Cómo? Bueno, podrían ser. Vaya, ya está. Habla del Camino de Santiago, en realidad. Es que es todo muy inocente. Yo sabía que los pinos iban por ahí. Peregrino, peregrina, que hace trampas. Antes para se llamaba pilgrim. Nosotros lo llamamos pilgrim. Pero habláis del Camino de Santiago en esta canción. Sí. Hay dos personajes que están haciendo el Camino de Santiago. Vale. Se encuentran por el camino, bueno. ¿Eh? Claro, ¿Cómo? Personajes. Como aquellos de la playa que se mojaban hasta la rodilla. Bueno, hasta la rodilla. Más no, que hace frío.
los peregrinos todos sí. llevan una la concha ahí en la sí. mochila claro. colgando. No, bueno, hostia, es que claro, esto hay que preguntarlo porque si no es verdad que tiende a la confusión. Blues Woman, como ya sé que trata de una chica de Altsasu que era una Blues Woman, sí. pues guay. Además, ya la conocíamos esa canción, que es la que tocasteis sí. Hace un par de años aquí. Sí, que fue además una versión o adaptación en ese momento al, sí, sí. al acústico. A lo que ha salido. Sí, sí, pero está bien, ¿eh? Es, no, ahora, bueno, mientras esperábamos, nos acordábamos. Sí, dijimos, ahí habíamos está hecho... colgada ahí en. Tiene. Sí. No sé, un montón de visitas, 8 o 10 por ahí. No sé. Está ah, eso es mucho para Blue nosotros. ¿Eh? Es nuestra. Sí. No, no, chicas, eso es mucho para nosotros. Estamos orgullosos de Blue Woman. Bueno, ¿qué ha sido de la Blues Woman de Altsasu? Contadme algo. Ahí sigue, sí. Sigue dándole. Sí, sigue. Ahí... Con el perro del pastor. Mola, ¿eh? Esa canción es. A mí me gusta tocarla. Sí, ¿no? Black Hole. Esta es la que no dura 8 minutos porque dura 7. 59. ¿Qué he dicho? 7:59. ¿Qué he dicho? Se está riendo. No lo sé. Black Hole. Eso no es lo que ponen los bañadores atrás. Black Hole. Pone. No os habéis fijado. Hay en la piscina uno que lleva un bañador. Hostia. Lleva un bañador. No, no, lleva un bañador de estos. Fue nadador en sus tiempos, ahora ya se ha echado un poco a perder. Entonces lleva un bañador de esos de siempre, de los. UHF. De sí. paquete, vamos. Eso, paquete. Y por la parte de atrás ponía. Black Hole. Y digo, no puede ser lo que estoy leyendo. Sí. O sea, todo el culo, Black Hole. Lo tenemos que conseguir, pues ponía, ese bañador. Sí, sí, era... Sois, o sea, es que... Necesitamos digo, merchant. Claro, claro. Decía, la otra vez le hicieron una canción a mi amigo Arich, y a un disco entero, y ahora al nadador. Al nadador. Una canción. Qué bueno. Hostia. Bueno, este es un blues un tanto lentito, 8 minutos, nada menos, y... ya que estamos hablando de los agujeros negros, no sé si aquí tiene algo que ver Iker Jiménez o no. Ya. No, no quiero meter la pata, no quiero decir de qué Black Hole he llegado a pensar. Pero bueno, contadme vosotros. Habla un poco de esas personas que te llegan a arrastrar hasta un agujero negro, ¿no? Ah, Es ahí más poética. Bueno, ese tipo de letras a mí me gusta, ¿eh? O sea, sí, sí. Pues nada, aquí la tienes. Es un poco eso. La leeré y la intentaré traducir. Venga. Ahí al castellano hablante. Sí. Mente. Son interesantes las letras. Sí, ¿no? Sí. Me hace la pena pararse a... Nos reímos mucho y así, pero tienen su... Sí, me parecen muy analizables. Sí. No. A ver, yo también he estado revisando un poquito estos días la otra entrevista. Y había muchas veces que os mirabais como cuando hablábamos de las otras letras y había como mucha complicidad. ¡Ja, ja, ja! Y yo decía, claro, eso es lo bueno, que cuando se hacen las cosas entre todos, solo vosotros lo sabéis. Vosotras lo sabéis. Strawberries, fresas. Curiosamente, estos días no hago más que comer fresas en mi casa. Eso es verdad. Estamos en la época. También. Pues nada, eso era uno que también comía fresas. Bien, hasta el día que se empezó a hinchar. ¡Ah, hostia! Me va a empezar a hinchar. Pero es de alergia, ¿eh? ¿No? De descubre cantidad. Su alergia a las fresas. Buah. Nada, cuenta de esto. Una alergia a las fresas. ¿Te ha pasado a ti algo parecido o qué? No. No, todavía no. Ay, no. Amazon, ¿he dicho bien? Amazon. Sí. Ah, qué buena. Sí, sí. Esta canción empieza con un riff muy pegadizo, pim, pim, y luego el desarrollo, y al final, acabáis vosotras con el coro de Amazon, ese. Guay, está guay. ¿De qué va esto? ¿De una amazona? Sí. Básicamente. Una amazona. No te has salido. Es buena. En realidad es de una que va en moto, ¿no? Sí. Bueno, una amazona del pero, siglo claro, XXI. Le hemos dado una vuelta poética. Efectivamente. Una mola. Una motera ahí. No sé, igual Esther, como la de Busco a Jazz, no sois de esa época. No, no son de esa época. Seguimos. bueno,
sí que quería pararme un poquito en esta canción, el modo de componer este tipo de canciones. Antes ya habéis dicho que la composición la hacéis siempre pensando en el directo, y es aquí cuando, claro, aquí en esta canción, 8 minutos, ya me dirás, tiene, no, 8 no, está Back on Back, Back on Back. Esta canción, la de Back on Back, también era la grita, ¿no? Sí. 6 minutos. Sí. En esta canción hay un montón de pasajes de esos psicodélicos, de guau, 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 se va, se viene, vuelve, y tu ruido, tal. Y hay un mogollón de sonidos, de matices, hay como distintos ambientes. Hostia, yo me las he estado escuchando con cascos y había veces que se me superponían. Y decía, ostras, macho. Y claro, ¿esto lo hacéis a la hora que estáis creando la canción? ¿O sale solo? ¿Luego cómo conseguís acordaros? Pues grabamos mucho, la verdad. Sí, cosas nos solemos grabar los ensayos y ayuda mucho para estos pasajes, ¿no? Sí, o sea, a base de tanto hacerla, pues hay veces que entras más o entras menos, o veces que no entras nada. Ya. Entonces, pues ya sabes más o menos lo que has hecho anteriormente y te ha ayudado a entrar, pero claro, no estás solo tocando, pues somos cuatro. Sí. Entonces hay veces pues que uno coincide más, otro, hay veces que terminamos de ensayar esa canción y dos decimos, ¡buah, qué pasada! Y otros dos, no me he metido nada. Ya, guay. No sé qué tal, pero últimamente sí que es cierto que el último año hemos conseguido como un equilibrio bueno, ¿no? De pompa, sí, en esa canción, los cuatro, yo creo. Ha terminado de cuadrar todo. Al principio, pues siempre, o sea, en partes de estas más psicodélicas, que son como muy abiertas, en principio, pues es que son abiertas. Y decimos, bueno, pues no sé quién hace una señal y volvemos. Eso. Buscas un poco así, no. Pero luego de hacerlo tantas veces, al final ya te pide acabar en un mismo sitio. Entonces ya nos hemos quedado con, pues es así, y dura esto, y siempre nos va a salir así, pues porque ya lo hemos hecho tantas veces, claro, que te lo acabas aprendiendo al final. Bueno, en realidad estas de este estilo así psicodélico son las que hemos grabado todas juntas, a la americana, como has comentado. Ah, esa sí, vale. Esa está. Porque claro, a veces una señal viene porque el bajo ha hecho esto, entonces el Hammond baja, entonces la batería es cuando mete el corte, y entonces claro, y pues optamos, ¿no? Sí, son canciones con mucha dinámica, entonces eso, para poder plasmarlo bien, pues sí que nos parecía importante grabarlo todas juntas, porque al final es como, es que como nos sale. Requiere tiempo también conseguir expresarte como tú quieres y escuchando cómo los demás hacen lo mismo. Sí. ¿No? Es un poco eso. Sí. Qué bueno. Esta canción se titula, la que nos hemos parado el corte 8, Back to Back, algo de la espalda, o me duele back la espalda. Back. Back on Back, pues volviendo back a la espalda, sería la traducción literal. Y habla de alguien que recuerda a esa espalda de la que se ha enamorado, ¿no? Ah, y vuelve ahí, es una canción descriptiva. Ah, vale. De la espalda. Sí. De la que se enamoró alguien. Claro. La 9 sí que me ha flipado. Love Baker. Tú, que Baker. Sabes inglés. Love Baker. Baker. Dale, si Love Baker, pues igual es los vaqueros del amor. No, Love Baker. Love Baker. Hostia, amor panadero. El panadero del amor. Panadero del amor. El panadero del amor. Panadero del amor. Joder, el panadero del amor. Venga, contadme algo de esto, por favor. ¿Dónde vas? ¿Qué le echas? El panadero no. El panadero. El panadero. Sí, el que hace pan. El que hace pan. El que amasa. El que pan. Hornea. El que hornea. Vale, ya estaba yo amasando en vez de horneando. Venga, contadme algo. Pues eso, ¿no? Pues eso. Pues cuando te enamoras del panadero o la panadera, ¿no? Del barrio, sí, de quien te atiende. De los... todos los días. Muy mundano. Sí. El pan más caliente que he comprado. Sí, estas cosas.
Estoy pensando yo si ha habido alguna panadera en mi vida. Yo creo que no. Pero bueno, pero oye. Pero podría ocurrir. Bueno, bueno. Asun. Asun. Qué nombre más sexy. Asun. Asun también. Que también podría ser un panadero. No tenemos que ser una panadera. Let it roll. Déjalo pasar. ¿Lo dejamos pasar? Sí. Lo dejamos pasar. Oye, vosotros a lo largo de... ¿Cuánto lleváis? ¿Desde 2014 era? Sí, finales de 2014. Así podemos decir que lleváis 5 años prácticamente, ¿no? 4. Tal, 4 y... El 9 de noviembre... Joder, es que... Hostia, como de los novios, ¿no? El 21 de noviembre empezamos. No, bueno. Entonces estos años, 4 años... ¿Habéis dejado pasar algo o tenéis la sensación de que hayáis dejado pasar algo? Me refiero relacionado con el grupo, ¿eh? Mm. Que lo hayáis dejado pasar. ¿Cómo? ¿Oportunidades o así? Sí, alguna oportunidad, o yo que sé, que os hayan ofrecido, pues, no sé, tocar en algún festival, en algún escenario, o ir a Cádiz al festival de blues de no sé qué, de Cazorla. Hostia, que lo hayáis dejado pasar algo, alguna opción así que... que os hayáis arrepentido un poquito, diga, o haber hablado al tiempo y dicho, joder, aquello. Yo creo, no sé, yo arrepentirme no. Sí que nos han ofrecido cosas que no hemos podido hacer, pues porque no estábamos o porque no podíamos. Entonces, pues tampoco da para arrepentirse. Es que no, no es que bueno, hayamos decidido, pues no vamos. Es que ha habido cosas guays que nos han salido y no podemos. Claro, pues entonces, eso, no, pues, eso no es dejar bueno, pasar nada. Eso por es eso que entonces, no se puede. No dejar podía, pasar, no tengo podía. Yo sensación que dejar hayamos... pasar, ¿no? No, no pasar yo tampoco, nada. No. Sí que nos han propuesto de teloneras de algo, y pero es que ya ni recuerdo quiénes eran, por lo tanto no creo que ha sido muy significativo. No era esa... Vale, o sea, vale, que dices, hostia, hubiera molado aquí, pero va. O sea, tampoco no es... El corte número 11 a mí es la cifra que más me gusta, el número que más me gusta, el 11 del mundo, en Nobody. Nadie. Se Nobody. Titula Nadie. Yo, Nadie, que no, un poco más. ¿Y qué te ha gustado esta? No, me gusta, sí, bueno. No. Has dicho que no. Sí, bueno, es igual a no. No. No, bueno. Si dices 2 veces no, estás afirmando. No, no. No, bueno, sí. Nah, es diferente. Me refería al título, joder, que el título va a ser poco Nadie, es como... Sí, es de una persona también que llega tarde a su cita. Ah. Y sí, sí. Entonces no hay nadie, no hay esperando. Nadie. Se ha pirado. Claro. Eso es. Y viene ni más ni menos que desde Memphis. Me cago en Dios. No es claro. Igual llega tarde sí, por con razón. Sí. ¿No? Tengo una pregunta. ¿Esa persona alguna vez se interesó por saber si había habido alguien antes de haber llegado él? Quiero decir, que a lo mejor fue y nunca fue nadie. A lo mejor llegó tarde. Ah, mira. Igual ¿no? Es nobody, nobody. ¿Qué? ¿No? Que puede ser, que mira, no Esther y yo estamos nadie, ahí con penetranza. Ah, pues podría ser mira, buena... una interpretación chula. Sí, sí, sí. En realidad el tío no tiene a nadie, ¿no? Bueno. Se le tiene todo en la olla. Bueno, ya. Lo que pasa es que la música no acompaña a esa historia. Ya, ¿no? No. Quiero decir, la canción es como muy de autopista. Es muy de ir conduciendo y de hecho lo dice en la canción y... Bueno, a mí me inspira un poco eso también. Sí, es una... Que realmente no es triste la road, música. De, estás. Sí, es un poco así. Luego también... Pues, un estilo distinto al resto, no sé. Con el casi por delante, o sea, casi nadie aplaude cuando acabamos esa canción porque tiene un final abrupto. Solo en Estella. Claro, pues... En Estella sí, es verdad. Eso, pilla como Estella a desmano y... Eso, y... A palizarra. A palizarra. Pero en Estella sí, en Estella el viernes pasado nos aplaudieron y dijimos, ¡vamos, vamos! Sí, que hicisteis el que no pudisteis hacer el 21 de diciembre, es, ¿no? El del el cachetas. Eso es, exacto. Bueno, yo aquí había puesto que cierra el disco, pero es mentira, no lo cierra, pero el corte número 12 es Dirty Mind, Mente Sucia. Este título sí me gusta, hombre. Y además es muy, 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 muy verídico. Hay mucha mente sucia por ahí. Es otro rock psicodélico con esos pasajes que se suceden a lo largo de todo el disco. Solo que esta vez el tema es
de casi 5 minutos, pero en realidad dura 2. Los otros 3, ¡buah! Tío, los otros 3 es para volverse totalmente loco. O sea, del todo. Si te pones cascos, es mejor que estés sentado, porque puede que te caigas. Y lo digo en serio. Qué o sea, guay, se te va para allá, para el otro lado, vuelve, te taladra el cerebro. Sonidos, efectos, pitidos, además en distintas frecuencias. Digo, ostras, macho. ¿Estáis ahí jugando un poquito con la edad de alguno? Como un buen acúfeno, ¿no? Sí, ostras, ostras. Sí, pero luego sí, acaba, sí. No hasta, se te queda ahí. No, es, os digo que este tema, esos 3 últimos minutos, los he escuchado varias veces. Y yo, hostia, guau, pero ¿esto dónde se acostó? Digo, ¿cómo se escribirá esto en el pentagrama? Nada. Nada, son improvisaciones. Es meter pues pruebas con sintes analógicos y se van grabando hasta que quedó chulo. Sí queda, sí, sí. ¿Todo eso ha sido obra de Raúl? De... Ah, no, no. Esto hicimos con es, sintes. ¿Esta es una de los directos? No, no, no. Esta no es una de los directos, no. ¿Ah? Esta no, esta está por pistas. Joder. Vaya mezcla. ¿Esa cómo la vais a defender en directo? ¿A lo mejor es una de las que no toquéis en directo o sí? Sí, 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 sí tocamos. Sí. En realidad es divertida, ¿no? Sí, sí, la parte del final la hacemos en el disco, está hecha con sintes que hizo Manel, pues además se fabricó él un sinte muy guay y trajo él la parte ya prácticamente hecha. Y en directo lo que hacemos es jugar con sonidos, con acoples, con pues bueno, cosas que dan de sí nuestros instrumentos, porque no llevamos el sinte en directo en realidad. Con delays, con pues las guitarras, los bajos. Lo hacemos en directo, no es lo mismo, o sea, no nos hemos aprendido la parte de ya, que bueno, hay ahí, pero claro, hacemos una parte similar, pero bueno, lo hacemos con los instrumentos, pedales y lo que tenemos ahí. Bueno, ¿os parece que pongamos una cancioncita y ahora ya entramos a hablar de lo que ha sido el diseño del disco? Que en fin, y estas últimas cuestiones ya para acabar de redondear. ¿Qué tema queréis que pongamos? A mí me gusta todo, ¿sí? O sea, no el que tú quieras, el que más te guste, no, cualquiera. ¿Tú eliges? ¿Dejamos el bonus o no? ¿O lo dejamos oculto? Yo pondría Strawberries. ¿Vale? ¿Sí? Six, la Six. Ok. Seis. La Six, vale, a ver, voy. Bueno, pues nos quedamos con Strawberries, pero no os vayáis, que aún hay más.
¡Qué buena! El corte número 6, fresas, strawberries, strawberries, ¿cómo se dice? Ah, muy bien. Bueno, una rubia. Sí, sí, anda, anda que no me he gastado yo pasta en clases de inglés. Todas para mis hijos, por cierto. bueno, a mí me da la sensación, bueno, una cuestión que no quiero pasar por alto. Colaboraciones en este disco he visto así a grandes rasgos por aquí atrás, que Raúl ha hecho alguna cosita. Raúl Solo. Edizalde. Solo el solazo. El solazo de tu Scalopson. Oh, el Scalope, oh, wow. La Vieira. solo está él como colaborador en esta ocasión. ¿O hay alguna colaboración más? Sí, ¿no? Ya está. Sí, sí. Hostia, ahora ha sido como, joder, como nos hayamos dejado. Ya. No, yo creo que no, no. No, no bien. Ya está, sí. Aquí no viene nadie más. Sí. No. Pues lo dejamos ahí. Pues no habrá nadie más. Perfecto. Y me da luego también la sensación de que habéis potenciado pues mucho más ese ambiente setentero, y marcáis más esos momentos psicodélicos en este disco que en el anterior. Hay una evolución clara, ¿eh? Yo lo he visto, pero bueno, también porque hay una persona detrás, digamos, manejando la grabación, que tiene un concepto, que aporta un concepto más al proyecto. Entonces eso también se tiene que notar, aparte de la evolución vuestra, ¿eh? Que eso es importante. No sé si tenéis algo que añadir a esto que acabo de afirmar. ¿Y qué me cuentas de tu voz? Me suena, por algunos momentos como si estuviera filtrada. Ah, sí. ¿Sí? ¿No? Pusimos un... Bueno, distorsionada. O sea, un poco saturada. Para que suene como setentero. Más setentero para eso. O sea, un filtro un poco más... ¿Sí? Pues sí, bueno, es el tema en sí. Igual pedía más agresividad de lo que se había grabado. Por algunos momentos. O sea, no sí, es todo el disco. Hay también algún momento, alguna cola del tema que tiene un flanger, la voz o así, para que quede empastada también el rollo psicólico así. Eso es. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, no estoy tan sordo. Bueno, y luego a la hora de componer, yo creo que ya hemos hablado antes, es probablemente que sea mucho más fácil componer y expresar todas estas cosas en este inglés, ¿no? Sí. Probablemente sí. Bueno, vamos a pasar al diseño. Está guay. Yo había visto solo lo que es la portada del disco, pero ahora veo que la contraportada... pues bueno, sí, lo suyo. Acaba, se ve el cuerpo entero, ¿vale? Se ve ahí medio cuerpo de una mujer, probablemente. Y cuando abres el disco entero, pues ya tienes ahí todo, ¿vale? Bueno, contadme un poquito el diseño y luego la loba, ¿vale? La loba, ahí. ¿Vale? La loba aquí está mocica señalando a la loba. Yo he dicho que es una mocica. ¿Es una mocica? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Claramente. Bien, bueno. Sí, ¿no? Claramente, claramente. Sí, sí. ¿No? Hombre, sí. Sí. Bien, sí. Contadme un poquito. Diseño, idea. El diseño lo ha hecho Manel. Sí. ¿Qué mano es tienes? El artista. Y fue un poco porque estuvimos decidiendo título de disco, que eso nos costó un poco. Porque no sabemos si poner el título de una canción o un... Pues llegamos a la conclusión de que igual era buena idea poner una frase. Una frase. Y... Lo estoy enseñando un poco a la gente para que vea y yo. Bien. Hostia, mira, eso. Los cuernos se me ven, mira. ¿Eh? Es verdad. Bueno. Pues eso, entonces es un poco pues a raíz de elegir ya el título del disco, pues sí. Ya hay un pretexto para el diseño. Ajá. Eso es, entonces pues elegimos esa frase que está en la canción de Two Scallops on the Way, al final, que eso, que es, rompe un poco con la línea general de la canción, y entonces pues a partir de esa frase, que es Howling Like a She-Wolf, pues Manel ideó ese diseño. También teníamos muy claro cómo la naturaleza, los aguasquilores, todo esto, pues que entrase un poco en eso.
Qué bueno. Bueno, luego tenemos aquí lo que es la parte de adentro. Me gusta mucho esa mano que sí. Apunta, mete el dedico aquí, justo mira, en el agujero. Ese. Eso es. Ahí mira, ¿dónde? En el black hole. En el green hole. ¿Qué ideas? ¿Qué ideas se te ocurren? Estos son girasoles, ¿no? Mala idea. Digo. No, son neusquilores. ¿No? ¿Cómo? Pues, ¿cómo se dice esto? Sí, es como Carlina, Carlita, Carlina, ¿no? No sé cómo se llama en castellano, son los egusquilores. ¿Sabes lo que son los egusquilores? No, lo siento. ¿Pero qué mundo vives tú? Eider, explícaselo. Aquí, de la radio, que nos enteramos. No, hombre. Es una flor del Pirineo. Ah, vale, vale. Que nace en cotas altas. Uh-huh. Bueno. No. Del Weiss de toda la vida, no. Bueno, es de la familia Alcardo, está en peligro de extinción. Buah. Y toda la vida ha tenido un matiz mitológico, ya que se ponían en todas las casas del Pirineo, desde Cataluña hasta Euskal Herria, se ponían en las puertas. Ahora de la me casa. Está sonando lo que dices. Sí, para, ¿no? Ahuyentar un poco la mala. Ahora, ahora me está sonando, sí. Los males espíritus y así. Puede ser. Bueno, lo que es el libreto. Esta vez os habéis aventurado a poner las letras. Hemos comentado antes, qué bien, qué bien. Sí. Nos enteraremos por fin. Bien, eso mola. No habéis querido poner la traducción, bandidos. Hombre, eso ya cada uno que se le ocurre ya, un poco. Pero, ¿no? No, bueno, no sé. ¿En qué disco has visto tú que venga la traducción? Hombre. Bueno, antes sí, igual, pero los títulos de los temas. No somos tan setenteros, ¿eh? Antes no. Yo tengo uno de Alanis Morissette que está traducido en 4 idiomas el libreto. ¿Sí, no? Joder. Buah. Yo tengo una cinta de cassette. Que lo flipas. Que sí, no se van a saltar, ¿no? Digo, hostia, macho. Cuando Franco, ¿no? Los traducía. Sí, vamos, eso que... sí. Claro. Ni con lupa. Yo, en mi CD de análisis bueno, casi no lo puedo ni cerrar del libreto. Teníamos, claro. Bueno, pues nada, lo que es el libreto con las letricas, los agradecimientos. Hay una intro de texto muy chula también. Sí. Que hizo Alice. Sí. Que hizo Alice un poco... una intro muy ese guay. Poema, pues sí, lo hice en inglés, un poco pues con dos vinos encima, ¿sabes? Sin cenar. Vale. Alice. ¿Qué? ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Qué? Que la leas. ¿En inglés? Bueno, no sé. Igual, si la lees en castellano me enteraré de algo. ¿Sí? No. Mira, aquí está. ¿Es este? ¿Eh? No me lo sé de memoria, lo tengo que leer. Sí, 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 lee, sí. Toma. Qué bueno. Castellano. Es que no tiene claro, sentido. Esto pasa... Que está guay lo que dice. Como yo no tenía el disco, pues ahora me lo estoy inventando todo. Bueno, pues era un poco así, como entrando en el bosque. Escuchó la música que venía del arroyo. Un coro de pájaros, sus alas traían nuevos huracanes. El sol empezó su danza visible a través del cielo. ¿cómo se dice? Alumbra mis ojos negros, ella pensó, respecto al sol. ¿Vale? Pero ese era un día especial y ella tenía hambre. En medio del jardín de bambú, no sé por qué puse esto, porque si era un bosque, no sé qué hacía ahí el bambú, pero bueno. Ella pudo sentir sus labios rosados transformándose en algo más caliente y mojado. Era un lobo que quería... Ah, no, no. De repente algo le tocó en la espalda. Era un lobo que quería abrazarla. Uh-huh. Intentaba abrazarla. Ella le dejó y de repente cayó dentro del lobo como una flecha y ahora ella es el lobo y ahora el lobo es ella. Hostia, mimetizados ahí. ¡Qué bueno! Está muy guay, qué bien, me gusta mucho esto. No, es una bonita es la primera vez que lo historia. Leo sí, ¿eh? Es una introducción muy chula. Qué bien. Que pega mucho con sí, todo. Con pega esto. Muchísimo. Con... Sí. Está todo como muy bien hilado. Está todo hilado, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Bueno, y dentro de lo que son las páginas del libreto, pues tenemos dibujos de la misma línea que la portada, esta mocica. Mm. Ahí, pues... y al final descubrimos el anagrama de las Cersei Pussy Ducks en el pezón derecho pussy, de la señora. Pussy, pussy, pussy. Pussy, pussy, pussy. Pussy. ¿Eh? ¿Esto? ¿Eh? Sí. Mira. Ahí. Ese es el anagrama. El pezoncete. Muy bien. Muy bien. Buena idea.
Tenemos una... ¿Cómo? Ah, vale, perdón, ahí, sí, ya. Carlos Sainz. ¿Esto? Reduce, bienvenido a Reduzca. ¿Te gusta CDC o qué? Bienvenido a Reduzca. Joder, chiste, ¿no os acordáis? Es verdad. La web, esta vez hay que felicitaros porque no tiene virus. Atención, ¿os acordáis hace dos años? Sí. ¿Qué era eso, por cierto? Porque no, pues, ¿os acordáis que os dije, sí, mirad sí, lo que pasáis? Es una que dijiste, ¿pero qué era? El mega, la descarga. Era la descarga. La descarga quedaba fallida, pero no era no, virus. No era un virus. No era un error. No era virus, era descarga fallida o sí. Yo qué sé. Bueno, virus, descarga fallida, al final te quedas acojonado. Pero no te contaminaba nada, no hemos perjudicado. No, por supuesto que no. No, pero tenéis una web muy actualizada según el nuevo trabajo y además bien dispuesta. Y bueno, una vez más, todo en inglés, pero no pasa nada porque ahora los navegadores tienen, en cuanto abres una página toda en otro idioma que no es el de tu país, ¡pam! Te dice, ¿te lo quieres que te lo traduzca? Sí, pues sí. Y te lo traduce, o sea, es de puta madre la traducción, está guay. Sí, ¿no? Yo lo he probado. Me gusta mucho el final, que dice, deja tus palabras, tu sonrisa, tu número de teléfono o tu correo electrónico. ¿Os han dejado algún número de teléfono? ¿Qué va? Números no. ¿Y alguna sonrisa? Las camisetas ya nos han pedido un par. Nos ha pedido gente cosas de Merchan, pero... Bueno, está una guay. Persona. ¿Eh? Bueno, pero bueno, que si sí, se quiere animar la gente a mandarnos sonrisas, teléfonos, emails, los recibimos como... Así te van a mandar unos teléfonos. Toma, que os tenía en el cajón y ya no los hizo. Nos mandan un iPhone o un... No sé. ¿Del primer disco tenéis más ejemplares o lo tenéis todo sí, ya? Alguno queda por ahí. Sí, unos pocos. Queda. Contaos. Guarda ese bien. Lo has perdido. ¿No? Has perdido, Aritz. El primero me lo robaron, pero. ¿Te lo robaron? Primero, no sé quién, me lo robaron. Bueno, pero luego me regalasteis otro. Robarlo, es bueno, luego es me regalasteis otro. Te traeremos otro. No. Ya lo tengo. Vale. Pero os acordáis que me lo regalasteis. Lo trajisteis al programa dos veces, pero la primera nos lo levantaron. O sea, sí, alguno dijo, hostia, papá, y se lo llevó. Bueno, pues es un honor, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, luego ya cuando... Ya, poco de ilusión. Va bien. ¿Tenéis camisetas? ¿Son las habituales? Las sí, mismas, ¿eh? Sí, con el logo. ¿Y por qué no hacéis una...? Con esta portada es ya, mucho ya, molaría, sí, ¿eh? Lo hemos pensado. Un poco más adelante. Es que ya, es que todo requiere inversión. Entonces, ya, al final, pues poco a poco vamos pensando y materializando ideas, pero con calma. En la web podemos encontrar lo que son las fechas de los conciertos, si alguien quiere comprarse una camiseta, este nuevo disco, el anterior yo creo que también, si os lo piden mediante un correo, pero también sí, os lo... Sí, sí, todavía queda. Si no está, se puede escuchar online. ¿Cómo se...? Sí, eso también. ¿Hay algún modo de descargarlo? En el Bandcamp se podrá descargar. Sí. En Bandcamp se puede comprar el nuevo... Ajá. Y se puede comprar solo para descargar, se puede comprar físico, que también te incluye la descarga, y también puedes escucharlo, y puedes escuchar el primero, el Aritz Orgasm, y si quieres también puedes pagar voluntariamente, pero está gratis. Vale. Okay. La gente paga sí, voluntariamente. Bueno, no sé, hay gente que dice, oye, ¿te ha costado? Toma, a mí no me cuesta tanto. ¿A cuánto los estáis vendiendo? ¿A 10 pavillos? Sí. Lo clásico. ¿Dónde lo puede coger la gente? Aparte de la web. ¿En vuestros conciertos? ¿En algún sitio? En Barracuda y en Catacrack. Sí, en Discos Barracuda y en Catacrack. Vale. Muy bien. Vamos a... Entra ya en lo que es los conciertos. Este viernes en el Garasi. Qué guay, ¿eh? Qué guay. Y además, ¿a qué hora es? No te pongas malo. A las 10. No. Sí. Uh-huh. Vale, a las 10. ¿Tenemos alguna sorpresica? Se intentará. Es difícil. ¿No? Sí. A ver, es la clásica pregunta que tenemos que hacer. Si ya sí, algo y ahí tendríamos que decir me que obligan sí. Los jefes sorpresas, a venga, sí. Sorpresas. Sí, cuéntamela. No sería sorpresa. Es vale. Que igual la sorpresa es que no hay sorpresa. No, la verdad es que nos ha pillado el toro con todas las sorpresas que queríamos hacer.
y a ver si alguna cae. Andamos muy mal de tiempo para preparar. No sé si tendrá que ser para la siguiente o qué. Que no, que sí, pero bueno, que lo vamos a pasar súper bien. O sea, que... Vale, oye, una pregunta así. ¿Os cuesta mucho montar el escenario? ¿Montáis y desmontáis vosotros, claro? Somos bastante rápidas. Súper rápidas. Sí, cada vez más. Es siempre más fácil desmontar. Pero no, todo. Para montar también. También, sí. Vaya, todo bastante hilado, ¿no? Llegamos, descargamos, montamos y tenemos todo organizado en un ¿Y soléis hacer prueba de sonido? ¿O ya lo tenéis más o menos todo maqueado? Sí, sí. Bueno, en función de sitios hay que hacer. Claro, en cada sitio es distinto. Hay que probar un poquito. Si tocas como estás en el ensayo, pues poca hostia, ¿no? Como en Zaragoza el otro día fue... No solemos necesitar mucho... Hombre, depende del sitio. En sitios pequeños es más fácil. En Zaragoza fue el primer tema en la prueba de sonido y no lo volvimos a repetir. Fue el primer tema y luego el segundo. Nos pusimos a tocar directamente. Y dijiste, ya he tocado el primero. Hombre, siempre es mejor probar. De repente pues iba bien. Oye, ¿qué más conciertos tenéis cerrados? ¿Qué se puedan decir? Hay cosas que no se pueden decir todavía. Pues con los Query Boys. Sí. Sí, el 12 de abril. Y Betsy Dis. En Burlada, el 30 de abril en la que la Renjayas. Y luego en mayo, el 2 en la Triangu, en Sope. Esos son los que están ahora mismo en la web. El de mayo no sé si lo he visto. Los otros sí. No, vale, los otros sí que los he visto. ¿Y tenéis más a largo? De momento, nada. Nada más. Pero bueno, con este disco. Están cociendo cosas, pero todavía nada confirmado. Ya, poco. Ya iremos en la web, solemos tenerla muy actualizada. O sea, están todo lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que nos queda por hacer, que tenemos confirmado, está puesto en la web. Ajá. O sea, que se puede visitar y que te encuentras información actualizada, que la tenemos bastante ¿estáis, al día. ¿Estáis contentas con el camino que lleváis? O sea, yo creo que estáis tocando pues con cierta asiduidad, ¿no? Sí. Como para sobrellevarlo bien, a lo mejor compaginar incluso bien con vuestras vidas sociales, laborales, etcétera, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí? ¿No? Difícil, ¿hay pero algún complicado? Sí. Bueno, es son que... muchas horas, hay que meter muchas horas y hay mucho curro y... Pero bueno, que es con ilusión y... Ya, bueno, pero una cosa a lo mejor son los ensayos o tener que quedar para... O quedar para cosas relacionadas con el grupo, pero otra cosa es cuando ya tenéis un bolo, que eso es... Eso hay que cumplir. Aquí, sí, hay que ir. Eso. Claro, por supuesto. Vale, a eso me refiero. Gana, sí. El resto, pues, no sé, si algún día falla alguna al ensayo, pues... ¿Ha ocurrido? ¿Puede ocurrir? ¿Y ese día no hay ensayo? Sí. Se le corta la cabeza. Veo que tenéis la cabeza a todas. Paga más. No, pero hay un curro atrás que queda implícito también, pues es el tema, el simple hecho de buscar bolos, no se buscan solos, ¿no? Claro. Hay un tema también de producción, o sea, es decir, nos estamos autoproduciendo todo, desde las camisetas hasta los CDs, hasta... los carteles, hasta todo, ¿no? Nos tenemos que promocionar, tenemos unas redes sociales, tenemos todo esto que, hostia, parece que no, pero quita mucho, mucho, mucho tiempo de nuestras vidas personales. Me he debido saltar esa pregunta, que lo que estás comentando ahora, porque digo, pues es verdad, yo tenía eso y no la veo por aquí. Quería preguntaros eso, si hay alguna persona más añadida al grupo que os haga un poco esas labores de... No. En concreto, Eider es la fiera. Bueno. Eider. Hostia, Eider. Mentoras, pero bueno. Eider es la buscabolos y es un poco la manager, ¿no? Sí. Es que al final... Va. Sí, no, pero bueno, algo es sí. Así. Pues, venga, hombre, los Eider. Contactos. Y tengo una red de contactos que, vamos, que me sé los caritos de aquí a 200 kilómetros a la ronda. Sí, bastantes. Y eso es mucho curro y... Joder... La verdad que hace falta que alguien lo haga. Es un curro muy importante, o sea... Sí. Es que si no, no tocamos. Es clave. Es, que es, así. Es clave. Y hace falta que alguien lo haga. Tenemos la suerte de que es ella que es miembro del grupo de los que tocamos. O sea, que no hemos necesitado, de momento, coger a nadie externo que se encargue de eso. Porque es que al final... Claro. Pues de cuanto más hagas tú mismo o tú claro, misma, es que es pues mejor. Lo que puedas o sea, hacer más... tú, hazlo tú. Entonces, pues bueno. Oye, me hace ilusión volveros de verdad a tener aquí porque este segundo disco yo creo que tiene mucha calidad y con el primero era como un juego para vosotras.
Estaba bien y tal, pues fue sí. divertido mientras duró, pero no ha acabado. Esto sigue, chicos, chicas. Sí, sí, claro. Sí, hombre, esto va para adelante, joder. Sí, para largo. Puta madre. Tenéis un local de ensayo, entiendo. Sí, ahora ya en buenas condiciones. ¿Cómo está? Sí, ¿está bien? No sé. ¿Tiene nevera como nuestra radio? No, no, todavía no, que acabamos de llegar. Poner... Joder, no tiene ratotas. Ya no hay humedades. Hay un baño eso. Limpio. No hay, pero bebéis cerveza. ¿Bebéis cerveza? Como, sí, sí. ¿O solo venís a la traca a beber cerveza? Solo venimos a la traca a beber cerveza. Mierda. Claro, de normal no solo beber. Luego nos meteremos un par al bolso. Para el jueves que ensayamos. Oye, que sepáis que os he grabado todo, así que al loro. Hombre, yo quería regalaros un anda. Abridor. ¡Oh! Cerveza. Hace falta los abridores. Sí, sí. Pero si no tenéis joder. Nevera ni cerveza, no, pues, que caliente, no es frío, no hace falta. Ahí va, y tiene imán. Es imán de nevera, abre botellas. Oh, pues hay que pillar una nevera. Para, claro, ahora. Es como tengo el collar, tengo que pillar un perro, ¿no? Tenéis que comprar una nevera. Alisa, compraros una nevera, ¿eh? Tenemos la esquina de la mesa y rayada de tanto abrirla. Es verdad, es verdad. El día, que compréis una nevera, nos tenéis que invitar a los de Planeta Ruido. Hecho. Vale, hecho, sí. ¿Tenéis radio móvil o qué? Sí, claro. Pero... No, que hay que montar todo y desmontar ahí. Eso sí que nos cuesta mucho. Vamos y nos tomamos unas cañas. Tengo tres chapitas también. Vamos. Oh, todos, como se da un poco la chapa, pues mira, un poquito más. No sé si. Claro. Ya nos la repartimos. No, en fin. Bueno, nosotros tenemos también. Guay, pues la verdad está para mí. Bueno, eso igual no, pero no, espera, sí, igual sí que tienen las chicas por ahí alguna chapica más. ¿Tienes una chapa de Fusis? Sí. Escuchad una cosa, eso es Eider, te he oído, eso es para todas, ¿eh? No, 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 tienes tu chapa, yo tengo la mía. No, no. Tú tienes tu chapa también, ¿eh? No, claro. ¿Ves? Claro. No, bien. Gracias. Vale. Pues guay, gracias. Nos gusta de verdad que hayáis venido, que os hayáis acordado de nosotros. Hombre, para presentar este disco, claro. aunque fui yo quien os llamó, pero no pasa nada. Pero dijimos que sí. Y bueno, supongo que los instrumentos los guardáis en alguna funda, en alguna caja, como yo, mi pala de ping pong que todavía la guardo en esa caja de cartón. Eso es, toma. Unas pegatinas, para que no roben. Claro, joder, pega perfecto. A la carpeta. Qué bueno. Ya. Al lado de la Super Pop. Dylan y Brenda. Dylan. Qué guay, gracias. El otro día se murió Dylan, ¿sabías? Sí, sí. Qué pena. Pobre Brenda. Se habrá quedado. La única no hay todas. Solo ligaba Luke con él Perry. Ah, no, que era su hermana en la serie. No, Brenda, la hermana de Brandon. Brenda y Brando y Brindo. Brandon. Bueno, a mí me gusta más Brindan. Brendan y Brendan. Que no. Lo veías esa. Pues sí. Sí, pero no opino todos, Bueno, chicas, no sé, de verdad, un auténtico placer vuestra visita. No sé si queréis añadir algo más a todo esto. Algo que se nos haya quedado en el tintero, alguna cosa que querríais haber dicho y no os he dado pie a ello. Ostras. Madre mía. No sé, bueno, recordar que venga la gente a, sí, a la presentación del disco, lo van ¿no? a pasar y, bien. Sí. Y que bueno, vayan a ver, no ya solo a nosotras, sino a grupos que... Joder, pues es que hay mucho curro detrás que luego no se ve y se agradece mucho cuando viene la gente a los conciertos y que estén un poco atentos o que... No sé, que se favorezca un poco los conciertos en directo de gente de aquí o de gente que tiene menos posibilidades y pues no sé, pues que se apoye un poco. Y en concreto este viernes, pues en el Galaxy. Estaremos nosotras. Pero bueno, eso. Llamamiento ahí. Ay, pues muy bien. Al rock. Bueno, pues Alice, Manel, Eider, María. De verdad, Iñaki. Gracias por venir. Esther, Yanis, Iñaki, Aritz. Ya, muchas gracias. El que lo pasaba bien en el otro Discord. Pues eso, que en fin, que vuestra música siga sonando mucho tiempo y que sigáis creando esas atmósferas y esos efectos tan chulos. Eso sí,
cuidado, con la salud de algunos, porque vamos a poner aquí ahora algún temica, Vale. Hacemos uno pa al alibón, el que sea. Venga, el que quieras. Venga, el que esté ahora. Ok. ¡Hostia, tú, mira! ¡Guau! Este es el que te vuelve loco, tú. Pues este es el final. Este es el último, ¿no? Sí, el estaba al final. El 12, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner uno un poquito más que tenga, ¿eh? El que sea. Va, a ver, ¿cuál sale? Dale al azar. Al azar. Bueno, pues ya está. El 6, que no lo hemos escuchado. Que no, sí. El 8. El 8, ¿qué es? Back on back. Back on back. ¡Buah! ¡Qué guay! Back on back, es un temazo. Bueno, pues venga, nos quedamos con Back on back. Gracias. Adecuada. Muchas gracias, ¡Adiós! Es que ricasco. Agur. Passion can't buy.